buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer estar con vosotros de nuevo. Espero que todos estéis bien, que todos estéis saliendo de la pandemia esta triste pero dura que estamos teniendo que vivir de la mayor manera posible. Y bueno, hoy os traigo un vídeo que espero que os guste. Es un vídeo tipo tutorial, ¿vale? De alguna manera es algo que me habéis pedido muchos de vosotros, que básicamente trata de una manera sencilla de cómo entender el triángulo de exposición o de cómo salir del modo automático de mi cámara reflex o EVIL o mirrorless o como queráis llamarla, o telemétrica o lo que tengáis, ¿vale? Entonces, vengo con este vídeo, espero que sea de vuestro agrado, quedaros hasta el final porque hay cosas chulas y sin más, comenzamos, ¿vale? Bueno, antes que nada, bueno, os enseño aquí la Canon esta y demás porque me va a servir un poco para explicaros toda esta historia que os quiero contar. Voy a intentar ser breve, voy a intentar ir al grano y voy a intentar simplificarlo al máximo posible, ¿vale? Para que entendamos todos los conceptos de una manera sencilla, ¿vale? Y así también que de alguna manera podáis, si tenéis alguna duda, parar el vídeo, volver atrás, refrescar otra vez el mismo concepto y si tenéis cualquier historia, como siempre, me lo podéis dejar en los comentarios y trataré de responderos. Entonces, la historia es la siguiente. Para entender todo esto, el triángulo de exposición, de los modos manuales y todo esto, lo primero que hay que entender es saber un poco qué es la fotografía, que básicamente pues, el contexto de la fotografía es, sobre todo, pues, pintar con luz sobre un material fotosensible. En este caso puede ser, pues, como en esta cámara, que es un carrete, un film, o como en otras cámaras modernas, ¿vale? Las digitales, pues un sensor, ¿vale? Dentro de todo esto, entramos ya en lo que es pintar con luz, con lo que llamamos el triángulo de exposición. El triángulo de exposición se manejan tres conceptos, por eso se llama triángulo, básicamente. Entonces, el primer concepto es apertura, el segundo concepto es velocidad y el tercer concepto es sensibilidad. Os voy a intentar explicar de una manera fácil y sencilla los tres conceptos, ¿vale? Los tres conceptos que generan este triángulo de exposición, como su nombre indica, ¿vale? La apertura, vamos con el primero de ellos. Este es sencillo, imaginaos un ojo, ¿vale? El ojo, sabéis que tenemos la pupila y la pupila se hace más grande o más pequeña en función de la luz que hay. Entonces, si estamos en una habitación oscura, la pupila se va a dilatar, se va a hacer grande para dejar entrar más luz. Y si estamos a pleno sol, en la calle, la pupila se va a cerrar, a cerrar, a cerrar para dejar entrar menos luz, ¿vale? Lo mismo tenemos nosotros con la apertura en fotografía y en este caso es un diafragma el que se abre o se cierra para dejar entrar más o menos luz, ¿vale? Que es el que está metido pues, dentro de la cámara, ¿vale? Y que normalmente manejamos, pues en las cámaras antiguas lo manejamos pues normalmente con una anillita aquí, ¿vale? Y en las cámaras modernas, pues con algún dial, que ahora os enseñaré en otra cámara moderna cómo se maneja, ¿vale? Entonces, la apertura, importante. Voy a coger otra hoja. Apertura. Se mide en los siguientes valores, ¿vale? Se mide en valores F y son valores, digamos, que tienen pasos fijos, ¿vale? Os explico un poco esto de los pasos, lo que es. Yo tengo una lente, por ejemplo, que puede ser F2, o 2.8, o 4, o 5.6, 8, 11, 16, etc. ¿Vale? Estos son pasos completos de luz, ¿vale? Cada uno de ellos es un paso completo de luz, ¿vale? Que son los que vienen indicados, en este caso, en el anillo de diafragmas de mi cámara, ¿vale? En este caso es 1.8, no es 2, porque es un poquito más bajo que 2, ¿vale? 2.8, 4, perdón porque lo veis al revés, pero bueno, yo lo estoy viendo igual, es por enseñaros lo mejor. 5.6, 8, 11, 16 y 22. Habiendo también posibilidades de ajustar pasos intermedios. En las reflex digitales también incluso hay posibilidad de ajustar muchos más pasos intermedios. Pero estos son los pasos completos. Esto quiere decir que dos cosas importantes. Una cosa que suena contradictoria, pero cuanto más pequeño es el valor F que tenemos marcado en la apertura, más amplio está abierto el diafragma. Y por contra, cuanto más grande es el número, por ejemplo F16, más pequeñito es el agujero por el que entra la luz. De modo que, por un lado, aquí entra más luz que aquí, indiscutiblemente. Pero es que
como estos son lo que os pongo aquí, pasos completos, entre este y este entra el doble de luz aquí que aquí. Entre este y este entra el doble de luz. Entre este y este entra el doble de luz. Entre este y este entra el doble de luz. Y así sucesivamente. ¿Vale? Cada paso que doy tengo el doble de cantidad lumínica, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Pero aparte de la luz, hay otras cosas que se manejan, digamos, desde la apertura o que inciden, digamos, desde la apertura. Ya os he dicho que a número más pequeño, mayor apertura, pero también cuanto mayor es la apertura del diafragma, más pequeña es la profundidad de campo. ¿Qué quiere decir profundidad de campo? Profundidad de campo quiere decir la capacidad que tiene la cámara de tener un plano más largo, más profundo, enfocado. Es decir, con un F2, seguramente yo tengo mi sujeto enfocado y todo el fondo borroso. Como ocurre ahora con los móviles, con todos estos modos retrato, lo que hacen los móviles es simular ese fondo desenfocado, digamos, electrónicamente, ¿vale? Que lo que hace es resaltar siempre mi figura, ¿vale? Pero hay técnicas también que implican tener más cosas en foco, por ejemplo, la fotografía de paisaje o, por ejemplo, cierto tipo de fotografía callejera, ¿vale? Entonces, esto de la apertura, si yo hiciera la misma foto, por ejemplo, a f/16, al margen de que tendría mucha menos luz y tendría que compensar de otra manera, pero vería mi mismo sujeto enfocadito, ¿vale? Pero seguramente vería perfectamente lo que hay detrás del sujeto. Pues si hay un arbolito, si hay no sé qué, todo esto estaría en foco cuanto más hacia la derecha, digamos, más cerrado tuviera mi diafragma, ¿vale? Esto además, las cámaras, los objetivos antiguos, lo muestran, voy a ponerlo así que se ve mejor, lo muestran de la siguiente manera, ¿vale? Si yo os pongo, por ejemplo, un f/5.6, ¿vale? Si os fijáis, en este objetivo que es manual, tengo aquí el enfoque manual, ¿vale? Que va desde un poquito menos de medio metro hasta infinito, ¿vale? Yo lo tengo en f/5.6. Si os fijáis, bueno, voy a ponerlo en uno que tenga, en f/8, ¿vale? Si os fijáis, yo tengo una guía, voy a marcar, a señalar aquí, donde tengo aquí el f/8 por un lado y f/8 por el otro. Si yo, por ejemplo, justo enfoco a 3 metros con una apertura f/8, el objetivo me está diciendo que todo lo que tenga desde el enfoque de aquí, o sea, desde 2 metros y medio hasta prácticamente 5 metros a f/8, va a estar enfocado, ¿correcto? Si os fijáis, a f/4 es justo la mitad, ¿vale? Y más abajo, pues ya la profundidad de campo es tan grande que muchas veces en un f1.8 puedes tener el sujeto con el ojo enfocado perfectamente, ¿vale? El ojito enfocado, pero la oreja ya la veo borrosa, ¿vale? Eso es el efecto de profundidad de campo. Esto es una menor profundidad de campo, una profundidad de campo más corta, y esto es una mayor profundidad de campo, ¿vale? Que ya os digo que se utiliza en este tipo de fotografía o, bueno, en función de del criterio estético que busquemos con nuestra fotografía, ¿vale? Hasta aquí la apertura. Sigo, porque si no me enredo y no quiero que quede un vídeo largo. 2. Hemos dicho velocidad o tiempo de exposición o llámalo X, ¿vale? Tiempo, ¿vale? Igualmente, el tiempo también se mide, ¿vale? Y se mide de la siguiente manera. Nosotros tenemos un material, como os decía, fotosensible, que puede ser el carrete, en el caso de las cámaras antiguas, o puede ser un sensor. Cuanto más grande es la apertura, hemos dicho al principio que más luz incide en el sensor. Pero también, cuanto más tiempo tengo abierto mi obturador, más luz incide en el carrete o en el sensor. De modo que, un poco para hacernos una idea, os voy a poner aquí unos cuantos, ¿eh? No voy a poner desde el más pequeño hasta el más grande, porque hay cámaras que tienen valores mucho más altos o mucho más bajos. Pero, por ejemplo, siempre se mide en porciones de segundo o en segundos completos, si es una exposición larga o en más de un segundo. Entonces, en vuestras cámaras podéis encontrar, pues, lo siguiente. Por ejemplo, en esta cámara, aquí tengo mi arillo de velocidad, ¿vale? En este caso es un milisegundo, o sea, una milésima parte de un segundo,
un 500avo de segundo, un 250avo, un 125avo. Aquí tengo un 60avo y además me indica con un rayito, me indica que es la velocidad de sincronización con el flash. Un 30avo, un 15avo de segundo, un 1/8, un 1/4, un medio, un segundo, 2 segundos. O bulbo, que es, digamos, una exposición manual en la que yo aprieto el botón de obturación y cuando suelto, cuando aprieto se abre y se mantiene abierto hasta que lo suelto, ¿vale? Hasta que lo libero. Entonces, estos son también pasos universales, como veis aquí, son pasos enteros y vuelve a darse la misma circunstancia, ¿vale? Yo, por ejemplo, empiezo en un 15avo, por no empezar desde abajo del todo. Un 15avo, un 30avo, un 60avo, un 125avo, perdón, un 250avo, un 500avo, un milésimo de segundo. Las cámaras modernas llegan a obturar a un 8 milésimo y cosas así, ¿vale? Lo que quiero haceros ver es que entre esto y esto hay un paso entero. Entre esto y esto hay un paso entero. Entre este y este hay un paso entero. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que en un 500avo tengo el doble de luz que en un milésimo, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera ajusto yo mi velocidad? ¿Vale? ¿De qué manera incide la velocidad en mi fotografía? Pues incide de la siguiente manera. Como os he dicho, cuanto más tiempo tengo abierto el obturador, cuanto más hacia aquí me vengo, más luz entra. Entonces, en condiciones de poca luz, seguramente me tenga que ir de aquí hacia allá, ¿vale? En las partes más hacia abajo de esta tabla que os acabo de hacer. Si tengo mucha luz, pues seguramente me iré hasta aquí, ¿vale? Me iré hacia el otro lado. ¿Esto cómo lo mido? Pues normalmente las cámaras tienen, la mayoría de ellas, una manera de medir. Básicamente, cada una es diferente, pero todas miden lo mismo. Miden la cantidad de luz y te indican una exposición correcta. Esto lo mide una cosa que se llama exposímetro, ¿vale? Hay cámaras, digamos, más antiguas que carecen de exposímetro, que son aquellas que además incluso no tienen pila y demás, y tienes que exponer manualmente con un exposímetro externo o con una regla que se llama la regla Sunny 16 Rule, que es la regla del sol 16, que os lo explicaré en otro momento, ¿vale? Pero podéis buscar información en internet. Entonces, dicho esto, ¿qué tengo yo aparte de que tengo el doble de luz cada vez que voy más hacia la derecha o la mitad de luz cada vez que voy más hacia la izquierda? Tengo que, si yo estoy haciendo una foto de manera creativa a un sujeto que se mueve y quiero congelarlo, voy a tener que moverme en estos rangos. Si yo estoy haciendo una foto, por ejemplo, a un sujeto estable, que no se mueve, quieto, a una, no sé, una estatua, a un edificio, a algo así, pues no me va a importar moverme en estos rangos. Y también puedo hacer fotos, si quiero, de cosas que están en movimiento para dar sensación de movimiento en estos rangos, donde me va a aparecer lo que se llama el motion blur, que es básicamente el desenfoque por movimiento, ¿vale? Que es cuando vemos a lo mejor una imagen que el fondo está fijo, ¿vale? Imaginaos una puerta, pero hay un señor aquí pasando y el señor lo vemos difuminado como con una estela, y es porque este señor está tomada la foto en una velocidad baja y va con la suficiente rapidez como para aparecer desenfocado. Esto a veces nos ocurre cuando hacemos fotografías a animales o a niños y nos ocurre accidentalmente, que se mueven tan deprisa que es complicado congelarlos. Entonces ahí necesitaríamos irnos hacia este lado siempre y buscar una exposición lo más rápida posible, ¿vale? Hasta aquí un poco más o menos la velocidad, ¿vale? Y os voy a hablar del tercer punto, que es la sensibilidad. Este es sencillo y no lo es tanto. Me explico. La sensibilidad es la capacidad de luz que tiene de recoger o bien un carrete o bien un sensor, ¿vale? Hoy en día los sensores además alcanzan unas sensibilidades exageradísimas, que son auténticas barbaridades, ¿vale? Pero aquí esto es un poco, digamos, más inmóvil en las cámaras, digamos, clásicas, porque, simplifico, si os fijáis, yo aquí tengo un carrete puesto dentro, un Fujicolor C200. C200 es, C es el, bueno, el modelo porque es color y tal, 36 exposiciones, pero el 200 me está indicando el ISO o el ASA. El ISO o el ASA, que son los conceptos. Hoy en día se utiliza ISO, que es el término internacional estándar de la medición, pero el ASA es exactamente lo mismo, ¿vale? En las cámaras antiguas, como digo, en las cámaras de carrete, tú compras un carrete y el carrete entero es de un ISO adecuado, de un ISO determinado, el que sea, pues el
ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, en fin, en adelante, ¿vale? Normalmente los carretes no van más allá del 3200, que yo sepa, igual hay alguno por ahí más, ¿vale? Entonces, lo mismo que ocurría aquí arriba y lo mismo que ocurre con la apertura, cuanto más a la derecha, en este caso, perdón, cuanto mayor es el número, ¿vale? Más luz, más sensible a la luz es, entonces menos luz, digamos, necesitaría, ¿vale? De modo que un carrete 100 con ISO 100, por ejemplo, hablo de carrete ahora, me va a permitir hacer fotos en exterior y tal, pero para interior me voy a quedar cortísimo de luz, ¿vale? Entonces, si quiero un carrete con el doble de luz, me voy a un ISO 200, el doble de luz, ISO 400, el doble, de sensibilidad a la luz, ¿vale? El doble de sensibilidad, ISO 800, 1600, 3200 y así sucesivamente. Pero aquí hay un hándicap. El hándicap es grave, grande, grave tampoco, ¿vale? Que cuanto más hacia la derecha me voy, se produce una cosa que se llama ruido, ¿vale? Es ruido fotográfico, que es cuando nosotros vemos una imagen y está construida a base de puntitos. Y esos puntitos se van haciendo más gruesos, ¿vale? Con lo cual la foto, digamos, tendría menos definición cuanto más nos vamos hacia la derecha, ¿vale? Entonces, ¿hay una velocidad, una apertura y una ISO o un ISO adecuados para cualquier foto? No. Esto es la gracia de la fotografía, que en función de lo que queramos hacer y de nuestras vocaciones creativas, ¿vale? Vamos a poder utilizar una velocidad, un carrete o ajustar el ISO de nuestra cámara adecuadamente y una apertura, ¿vale? Y esto nos va a llevar, digamos, a tener la exposición perfecta, ¿vale? Esto es un poco lo que os quería contar hoy. Voy a hacer un segundo vídeo donde os enseñaré cómo manejar todos estos conceptos en una cámara moderna o en una cámara más clásica, ¿vale? Os lo enseñaré pues con esta Nikon, por ejemplo, para que lo veáis un poquito y demás, una cámara más moderna, una cámara digital, y manejaremos todas las historias, ¿vale? Lo que es importante también, y quiero dejaros el concepto antes que nos vayamos y antes que acabemos este vídeo, ¿vale? Es, digamos, el tip final, ¿vale? Que es un ejercicio de matemáticas. Yo siempre he sido de letras, perdonadme, pero esto requiere un poquito de técnica, ¿vale? Que sepamos manejar esto, ojo, no quiere decir que vayamos a ser buenos fotógrafos. Que sepamos manejar esto quiere decir que entendemos nuestra cámara y que entendemos el concepto de la luz, ¿vale? Luego hay una serie de cosas que tienen mucho que ver con la composición, con cómo incide la luz en nuestro sujeto, con lo creativos que somos, con cómo conocemos las reglas para después romperlas a nivel compositivo y con una serie de historias que, ya os digo, no tienen nada que ver con la parte técnica. Pero sí que es verdad que cuando conoces la técnica es más fácil luego utilizar tu cámara. Y lo ideal también siempre es coger una cámara, no como yo que soy un friki, cojo 80.000 y luego me vuelvo loco porque no encuentro los botones de la que llevo en la mano. Coger una cámara de principio hasta el final y empaparosla entera, sea de carrete, sea digital, sea lo que sea, pero leeros las instrucciones con estos conceptos que os he contado, leed un poco cómo funciona todo y saber exactamente en cada momento dónde está cada botón y cada cosa, y qué es lo que hace y qué es lo que consigue. Entonces, os cuento un poco, ¿vale? Y esta es la última historia, que es el ejercicio de mates que os decía. Imaginaos que yo tengo una exposición perfecta, ¿vale? En un ISO 800, ¿vale? En un F, no lo sé cuál decir, pues F8, ¿vale? Y a una velocidad de 1 partido 250, ¿vale? Este, digamos, es mi exposición perfecta, ¿vale? Y que por algún motivo, normalmente compositivo, que puede tener que ver, a lo mejor vamos a inventárnoslo, ¿vale? Imaginaos que yo necesito, con el concepto este que os he dicho de la profundidad de campo, en un F8, pues tengo, perdón, en un F8, a lo mejor tengo demasiada profundidad de campo. Se ve todo demasiado y quiero aislar más a mi sujeto, ¿vale? Imaginaos que ese es mi concepto. Entonces, voy a pasar de F8, voy a pasar a F5.6, a F4
y a f2.8, ¿vale? Si os fijáis, de f8 a f2.8, que es donde quiero llegar, f8, f5.6, f4, f2.8, hay 1, 2 y 3 pasos enteros, ¿vale? Para conseguir ese efecto de profundidad de campo. Entonces, voy a poner aquí mi f2.8, ¿vale? Y con esto voy a conseguir mi profundidad de campo, que es la que yo quiero, mi objetivo, o sea, mi sujeto enfocado y mi fondo borroso, ¿vale? Como en el modo retrato de los móviles. Pero, ¿qué ocurre también? Bueno, ahora tengo un problema, que como os he contado, tengo 1, 2 y 3 pasos de luz de más, con lo cual esta foto me va a salir sobreexpuesta, me va a salir blanca prácticamente, porque 3 pasos de luz es bastante. Entonces, tengo varias opciones, ¿vale? Según lo que os he contado, este es mi triángulo de exposición con mis 3 valores, ¿vale? Aquí me quedaría el ISO y aquí me quedaría la velocidad, que esta es la que tenía, ¿vale? Esta es la que tenía inicialmente. Entonces, imaginaos por un momento que, no sé, que estoy trabajando con un carrete y que el carrete es de ISO 800. Entonces, por narices, no tengo más narices que mantener el ISO en 800. ¿Qué ocurre? Yo sigo teniendo ISO 800, igual que arriba, tengo mi sujeto con el fondo desenfocado, pero la velocidad es demasiado lenta, eso hace que entre demasiada luz y mi sujeto esté blanco, ¿vale? Esté sobreexpuesto. ¿Qué tengo que hacer? Si he dado 3 pasos de más en la parte de luminosidad, me tengo que ir. Este hemos dicho que no lo podía tocar. Me tengo que ir aquí a la velocidad y darle 3 pasos más rápido para que vea 3 pasos más rápido, de modo que compense lo que he ganado en apertura con tiempo. Entonces, habíamos dicho donde estábamos, perdón, que estaba en un 1 partido 250, en un 250avo, ¿vale? De modo que estoy aquí y tengo que compensar 3 pasos, un 500avo, un milésimo y un 2000avo, ¿vale? Entonces, mi ejercicio, vuelvo aquí, es que con el mismo valor ISO, ISO 800, porque hemos dicho que no podía cambiar de ISO, y habiéndole dado 3 pasos más de apertura a mi diafragma, abriéndolo 3 veces, ¿vale? Tengo el triple de luz, entonces tengo que compensar este 1/250, ¿vale? Este 250, y lo tengo que convertir, si mi cámara me lo permite, en un 2000avo de segundo, que es una velocidad pues mucho más rápida, para que mi sujeto tenga exactamente la misma luz, ¿vale? Hemos utilizado de alguna manera la composición para subyugar la parte técnica de la fotografía, ¿vale? Ahora imaginaos que no es un carrete, que no es un carrete y que de algún modo estoy trabajando con una cámara digital, tenía el ISO en 800, sigo queriendo poner la apertura en f2.8, ¿vale? Para tener mi fondo desenfocado de mi sujetito igual que arriba, ¿vale? Y quiero mantener esa velocidad de un 250avo, porque me siento cómodo, porque ahí sé que el sujeto no va a tener movimiento, va a estar como yo quiero, pero a lo mejor hay un árbol detrás que se mueve ligeramente y quiero aprovechar esto. Digo tonterías, pero bueno, me lo invento. Entonces, ¿qué hago? Tengo que compensar por algún lado, porque ahora tengo otra vez f2.8, tengo un 250avo, con lo cual sigo teniendo esos 3 pasos extra de luz y los tengo que compensar de alguna manera. ¿A dónde me voy? Al ISO. ¿Cómo me voy al ISO? Pues de la siguiente manera. Vuelvo a buscar el ISO, estoy en un ISO 800, quiero compensar 3 pasos de luz y digo, pues mira, 1, 2 y 3. Entonces, pongo en mi cámara digital ISO 100 y ya tengo los parámetros ajustados. De modo que esta foto, igual que esta foto, igual que esta foto, son iguales en luminosidad, pero lo que tienen es diferentes maneras de verse. Se van a ver diferentes los sujetos, ¿vale? Aquí voy a tener un sujeto y un fondo muy enfocados,
con una cantidad seguramente de grano, una cosita bien, depende de la cámara, ¿vale? Y con una velocidad, pues bueno, el sujeto va a estar quieto, ¿vale? No se va a ver borroso ni nada de esto. En el segundo caso, voy a seguir teniendo la misma cantidad de grano, más o menos, voy a tener una mayor apertura, que lo que va a hacer es que mi fondo se vea desenfocado y el sujeto enfocado, y va a verse todo congelado, porque le he dado un 2000avo de tiempo, que es un tiempo muy corto. Y el tercer caso, donde he bajado el ISO drásticamente, tres pasos, aquí el ISO va a ser, el ruido, perdón, va a ser nada, va a ser muy poco, ¿vale? Porque he bajado mucho el ISO, voy a seguir teniendo mi sujeto desenfocado igual que arriba y voy a tener la misma sensación en cuanto a velocidad que en el primer caso. Las tres fotos van a tener la misma luz, pero van a ser visualmente diferentes. Nada más, chicos, espero que os haya gustado. Si queréis hacer más ejercicios de estos, en fin, os puedo dar más ejemplos, más historias. Ya sabéis, después de explicaros esto, por qué se llama triángulo, ¿no? Porque yo tengo mi triángulo en cada esquina, en cada vértice, mejor dicho, tengo pues apertura, velocidad y sensibilidad. Si toco uno, tengo que compensar con los otros de alguna manera, ¿vale? Esa es un poco la jugada. Por eso se llama triángulo, porque son, digamos, los tres conceptos que manejan la luz de mi fotografía. Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un gran like. Sabéis que esto ayuda mucho al canal. Compartidlo con vuestros amigos. Si tenéis cualquier duda, como os dije antes, por favor, no dudéis en preguntar, que estoy a vuestra disposición. Y gracias por todo. Que paséis buen día. Hasta luego.